Regresamos y en un nuevo día estamos aquí en el mundo de las letras. Aquí en el mundo de las letras, después de que ya hemos repasado nuestro abecedario, continuamos trabajando con la letra X. Antes de continuar, estíreme los brazos, a ver, y abre las piernas. ¡Ajá! ¿A qué nos parecemos? ¿Verdad que sí? La forma de nuestro cuerpo se parece a la letra X. ¡Muy bien! ¡Me encanta! Y como todavía algunos están con sueño, con pereza, vamos a saltar y vamos a formar unas tres veces la letra X. Vamos saltando. Uno, dos, tres, tres. ¿Qué letra formamos con nuestro cuerpo? ¡Muy bien! Esa es la letra X. Ahora, siempre estudiando nuestro abecedario, ¿verdad? Llegamos hasta la letra X. Esta semana estamos aprendiendo palabras nuevas para que nuestro vocabulario se amplíe, que seamos niños y niñas más inteligentes. En este lado tenemos nombres propios de personas, nombres femeninos para niñas. Miren, tenemos Xiomara, que empieza con la letra X. Tenemos Ximena, que empieza con la letra X. Tenemos el nombre Xochitl, que empieza con la letra X. Estamos entendiendo, el sonido de la letra X es X. Hágalo conmigo. Es como que estuviéramos dando una gran sonrisa, a ver. El sonido de la X es X. Otra vez. Si yo uno la letra X con la vocal I, suena XI, como en el nombre Xiomara. Lo mismo suena en Ximena. Si yo uno la letra X con la vocal O, suena XO. Repita, XO. Y Xochitl es un nombre de persona, ¿verdad? Femenino, que se escribe con la letra X. A este lado tenemos nombres masculinos o de varoncitos, ¿verdad? Que se escriben también con la letra X. Aquí tengo el nombre Xavier. Xavier. Pronuncia conmigo. Xavier. Muy bien. Xavier. Ah, es el mismo nombre que tiene el profesor, ¿verdad? El profesor Xavier de los X-Men. El que esté en la silla de ruedas. Sí, él se llama Xavier. Entonces, Xavier, aquí yo uní la X con la A. Entonces, ¿cómo suena? Xa. Otra vez, repitamos. Xa. Muy bien, así me gusta. Ahora también hay nombres de personas que no tienen la letra X al principio, pero que sí la tienen al final. Por ejemplo, el nombre Alex. Miren, ahí está el sonido de la X. No tiene una vocal adelante, pero se pronuncia completo su sonido. Aunque no tenga una vocal, siempre su sonido tiene que salir. Repitamos, Alex. ¿Se fijan? Los doctores, los médicos, las enfermeras, cuando vamos al hospital, utilizan un aparato que se llama rayos X. ¿Y qué es eso? Es un aparato que nos sirve para ver si tenemos una posible fractura. Sirve para ver nuestros huesos por dentro, ¿verdad que así no puedo ver mis huesos? Pero con ese aparato que se llama rayos X, sí lo pueden ver. Los doctores son muy inteligentes. Luego tenemos este instrumento musical que se llama, muy bien, ¿verdad que ya lo conocimos? Se llama xilófono. Aquí tengo el mío, miren, cuando vengan a visitarme acá por la Mosquitia, yo se lo voy a prestar, ¿vieron? Para que toquemos y cantemos y ustedes me enseñen canciones nuevas. Yo voy a aprender tocando nuestro xilófono. ¿Cómo se llama? Muy bien, este instrumento se llama xilófono. Ahora tenemos una palabra más. Esta palabra es muy conocida. Ajá, aquí tenemos un carro. Sí, pero ese no es solo un carro. Ese carro es un taxi. Los taxis siempre tienen un conductor muy responsable, una persona que anda con su cinturón de seguridad, que tiene su permiso, que respeta las leyes de seguridad de tránsito, ¿verdad? Para poder llevar a las personas desde un lugar hasta otro. Entonces, repitamos, taxi, muy bien. Otra vez, taxi, me encanta